Buenas, este lunes salió el capítulo 4 de Train Doku. El anime se puso muy raro, pero algunos escenarios eran muy artísticos. El capítulo empieza con las chicas de niñas viendo una flor, mirto. Luego estaban viendo un río, pero dijeron que no debían ver su reflejo en el agua, o morirían en 3 días. Pero solo era una broma para evitar accidentes. Luego se ve que Chizuru y Yoka prometen apoyarse ante la estrella de la promesa, que así le llamó Chizuru. Luego se ve a las chicas en el tren, pero decían que les faltaban 30 estaciones para llegar a su destino. Luego se ve que el perro olía el trasero de Akira y Reimi hablaba sobre los hongos, de que vivían un año pero eran felices, así que le preguntó a Akira si le gustaría vivir menos, si pudiera leer todo lo que quiere, pero Akira se asustó. Después el perro seguía con el trasero, así que le preguntaron si se cambió el calzón, pero ella dijo que ya lo lavó. Después llegaron a una estación donde habían cabras humanas que estaban agresivas, así que se fueron. Y en el camino, Chizuru se estaba quedando dormida, así que se detuvieron para comer y dijeron que mejor tomarían turnos para conducir. Luego Akira se fue a un lugar sola para ver qué le estaba pasando en el trasero, pero decidió pensar que era un grano. Luego llegaron a una estación con plantas que hacían caras raras, así que salieron de ahí. Después tomaron un baño y le dijeron a Akira que se lave bien para que el perro no la huela. Luego llegaron a una zona donde caían pelotas de béisbol. Después llegaron a una zona con ramas, pero parecían personas, pero debían tomar un desvío. Pero Akira estaba en estado inconveniente, así que le revisaron el trasero y tenía un hongo. Así que la agarraron y le arrancaron el hongo, pero ella no quería. Pero cuando se lo arrancaron, ella quedó en un estado aún más inconveniente y el hongo explotó. Luego le pidieron ayuda al viejo y les contó de un médico, así que se pusieron en marcha. Así que llegaron a un pueblo con estatuas, pero no sabían de un hospital. Luego llegaron a un lugar con órganos gigantes volando. Luego llegaron a un pueblo, así que Raimi y Chizuru fueron a investigar, pero era una ciudad pequeña, así que fueron atacadas por soldados y las derribaron. Después Raimi recordó que de niña Akira le dijo que para su examen pusiera las hojas que se quiere aprender en una galleta y se la coma, así que lo hizo y se enfermó. Luego fueron atadas a unas hélices de helicóptero y así acabó el capítulo. El próximo capítulo sale el lunes 29 y hago directos en YouTube a las 7 p.m. por si quieren pasar, y eso es todo. Adiós. よいしょ。おら！あらら、なんか思うように動けない。うん、なんでかな。